Let's do this. Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo. Bueno, claro. ¡Ay, un gato! No, pero... Giro, buenas tardes y que Dios te bendiga. Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico. Sé que no aguanto tanto como el Juste, no tengo esa capacidad pulmonar y de muchas más cosas, así que no me pidáis un superesfuerzo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sport Maníacos, el programa de los deportes que, bueno, no sé yo si está de celebración o no, aunque ayer fuimos un poco parte de, pero con toda la humildad que a mí me representa, ayer estuvimos un poco participando, compañeros que aquí me hacéis compañía en las cámaras y en todos los sitios. Ayer, día histórico, ¿no? Ayer estuvimos de día histórico. Tuvimos la suerte de formar parte de día histórico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Tan histórico que lo tuve que ver en diferido porque me quedé dormido. Así que, oye, Toad, ya está bien. No sé por qué, pero me esperaba que Toad había tenido algo. Tío, o sea, ni siquiera tengo como ya un horario fijo, ¿sabes? Rollo, pues bueno, mira, acaba Walsh a las 6 de la mañana, te vas a dormir o lo que sea. Como también tenemos Sport Maníacos y a veces por la mañana hay que hacer cosas, pues un poco me duermo según tengo sueño, porque no puedo tener un horario fijo con lo que está siendo el Mundial. Así que, bueno, a las 6, 7 de la tarde, o sea, me estaba muriendo y me quedé dormido, sin más. Ya está bien, Toad, ya está bien de que te duermas en todos los putos eventos importantes, cabrón. Es verdad. Si da buena suerte, Quentin. No, desde luego, desde luego, por lo menos, en los que a mí me respeta de interés personal, en todos los que te dormido nos ha salido bien. Eso es me duermo y anuncian Koilek. ¿Qué más queréis? Sí. Nada, ¿eh? No, por supuesto. Te duermes, ganamos la Champions. Te duermes, remontamos al City. La Champions la vi, la final la vi. Ah, pero la semi y eso no. No. Si lo hubieses perdido, Toad, tenías que decir que no la habías visto igual, para no contragar. Una pregunta, cuando tú te levantas en ese tipo de situaciones y vas a ver, lógicamente, qué ha pasado, ¿vas con nervios en plan de...? Sí. Yo, de hecho, no sé. En plan de, además, hoy... Mira, alguna vez fue en plan abrir Twitter con lo del Madrid y tal, y como te vienen los tweets... mezclados, no sabes hasta que no abres después los resultados que ha quedado, porque ves la típica de gente diciendo, buah, ya es imposible y tal, luego ves gente, increíble, lo ha vuelto a hacer, y digo, no puede ser. O sea, es que en mi cabeza, en todas las eliminatorias, daba por hecho que no iba a pasar el Madrid, entonces era como, bueno, lo esperable, y de repente ves el resultado y dices, es que no tiene ningún sentido, y bueno, es lo que hay. En fin, gente, antes de empezar un poquito con los temas del programa, que ya sabéis un poco, no hace falta que seáis muy listos para un poco adivinar de qué va a ir largamente el programa, porque creo que entre el tema de COI y el tema de Wolves lo tenemos más que solventado, pero poco de antes de empezar un poco deep con el tema, os pregunto mayormente, os tengo que preguntar cómo estáis y como siempre, ya que no me puedo presentar a mí mismo, está feo, sería un poco ego por mi parte, pero tengo que presentar en este caso a la persona que se suele presentar segunda, que hoy... ocupa el primer espacio, pero nuestros corazones siempre va primera, que es corazón. Que es en nuestros corazones, que es. Hostia, puta, ¿eh? Joder, estoy espesín, no os preocupéis. Te quiero mucho, control, ya lo sabes. Yo también, Backstrike. ¿Cómo estáis, chicos? Nadie pregunta a Backstrike cómo estás. No hace falta responder, estamos bien. No te preocupes, Backstrike. Si tienes un mal día, piensa en el CM de Rogue, que probablemente esté actualizando el CV con lo que pueda. Sí. Unos hacemos cola a ver si entramos en el Overwatch y otros hacemos cola para ver en el SEPE. O sea que tampoco pasa nada. No sé cuál dura más, la verdad. De momento no me he visto en el caso de ir al SEPE, pero bueno, nunca se sabe. ¿Tú estás bien, no, Control? ¿Estás tan suficientemente bien como para juntar viernes, la alegría de un viernes, el tema de COI, que esas cosas alegran, como para haber dado tu máximo esplendor de alegría y haber bebido agua?
Estoy en mi pick, pero no he bebido agua hoy tampoco. También no estarás, entonces. También no estarás, también. Siempre hay que dejar un puntito para mejorar. Mira que he intentado que arrancaras el día de la mejor manera, pasándote dos clips de Olaso y Sergio hablando de la Isla de las Tentaciones. Es verdad. Yo más no puedo hacer. Sergio tampoco bebió agua ayer, ¿eh? No, Sergio bebió. Pero sí. Digamos que las botellas que sponsorizan su canal o decoran su canal no me dan a entender que sea... No me dan a entender que sea agua precisamente, pero cada uno de estos patrocinadores. No es Bruce Lee, vamos, o sea. Es Bruce y otra cosa, pero no haremos marcas que nos patrocinan. ¿Por dónde las cámaras o cómo yo tengo las cámaras? Quentin LOL, ¿cómo estás? Hola, bien. Ayer fue muy buen día. ¿Y no? La verdad, sí. Ayer tuvimos aquí, menos mal que Juste cedió y abrió el streaming. Llegamos a tener más de 13.000 viewers concurrentes. Historia, ¿no? Luego, buen anuncio, buenas noticias también en el ámbito personal, lo cual se agradece, que ya era hora. Esas son las importantes. Joder, ya era hora, macho. Sí. Y hoy, aparte de empezar el Mundial, ¿sí? Celebraremos el meterme con Estario y con Joaquí durante 2 horas en el programa que viene después. Más con Joaquí, que decía, es imposible perder contra el Inter. Bueno. Sí, era imposible perder contra el Inter. Lo que nos contaron era que era contra el Inter y más gente. Toad, ¿cómo estás? Bueno, mejor que el Barça, por lo visto. No te has puesto un baremo muy alto. No te has puesto muy alto, Toad. Eso significa que estás muy bien, ¿eh? Yo tengo la esperanza hoy de aguantar hasta que acabe los Wolves, la verdad. O sea, es que no lo sé cómo va a responder mi cuerpo. No sé cómo va a responder, la verdad. Hazme caso, Toad. Échate... Después de fútbol. Claro, pero es que. Empiece Wolves maníacos, échate media horita por lo menos. ¿Qué empieza a las 8:30, no? 8:30. Es que no lo sé. Es hora y media antes, ¿no? No sé si usted dijo hora y media antes. Claro. Pero el fútbol. O sea, el fútbol, perdón. Pero el LOL empieza a las 11, ¿no? No sé si empieza a las 11 o a las 10. ¿A qué hora es? Es que creo que hoy es a las 11. Es a las 11. Pues entonces será 9:30. Primer partido programado a las 11. 9:30 Wolves maníacos. Confirmamos, chicos. Que nos lo confirme alguien. Hora de Wolves maníacos. Bueno. Que no lo sé. Si es a las 9:30, 8:30. No es que nos pueda dormir el horario. Confirmed. 9:30, ¿no? 9:30. Total, te da para echarte una ojea. Sí. Claro, pero es que eso tampoco. Tampoco funciona exactamente así. Porque si justo no tengo sueño. Tampoco voy a poder. Igual el sueño me llega, yo qué sé, a las 9:20. Entonces sería bastante trágico, pero puede pasar. Sí, claro, ahí es ya... que yo ahí tengo la facilidad de... Tengo sueño, yo no puedo voy decidir. Y me duermo. Yo no puedo decidir cuándo tengo sueño. O sea, si no tengo sueño, no me duermo. Es en plan, de, me apetece dormirme, pues mira. Quentin tiene esa facilidad encima, o sea, según me han contado en todos los sitios. A mí eso me pasa en un sitio cómodo. Yo voy en avión, bueno, ahora tardo menos, pero cuando iba de Madrid a casa, que son 50 minutos, da para una cabezadita, imposible. Yo imposible. Te puedo contar que yo usted lo ha vivido varias veces, creo que Control en algún caso también. De hecho, es la persona que más veces me lo ha contado. Pero a mí no se me olvidará en la puta vida, volviendo de Corea, después de... No sé, 6 o 7 horas de vuelo, quedaban 5, me parece. Llega Ibai, me despierta y me dice: venga, que ya has dormido mucho, vamos a hacer algo. Y. Bueno, pues eso, ¿no? Yo hubiera dormido las 5 horas que quedaban, la verdad. Como un experto de las horas que hay de aquí a Corea y volver en avión, Enfric, ¿cómo estás? Si te desmuteas, ¡muteado! ¡Estás muteado, cabrón! Aparte de muteado. El rango no le llega para quitarse el desmuteo. Bueno. Me estaba portando, ya no me acordaba que me había portado bien y me había muteado como decía Control. Pues bueno, lo que hay, ¿no? Estoy más o menos bien. Sigo sin encontrarme, digamos, en óptimas condiciones, la verdad. Desde ayer. ¿Sigues pocho? Estoy un poco a ratos, ¿no? Voy un poco a ratitos según se dé. Yo sí pues voy como me pierdas Corea, verás tú. Yo voy a intentar aprovechar para dormir. Voy a intentar hacer un esfuerzo. No creo que me cueste mucho, la verdad. Pero voy a intentar aprovechar para dormir antes de Wolves Maníacos. Es que es lo que dice Toad, ¿no? Ya vamos. He intentado mantener un horario. Es imposible. Decente, digamos. O sea, coherente. ¿No? De ir a dormir a una hora similar todos los días y despertarme a una hora similar y tal. Pero nada, estamos en la verga, ¿eh? Estamos en la verga y ya toca. Estamos aún en el primer día de grupos y ya toca ir sobreviviendo. Joder, a duras penas ir durmiendo cuando se pueda, la verdad. Es que es así, o sea, ¿qué tengo aquí? 2 horitas, pues lo intento aprovechar, ¿no?
Si no tuviéramos Sportmaníacos o por la mañana a veces tienes que hacer cosas, pues podrías intentar eso, ¿no? El decir, pues mira, todos los días me voy a la cama a las 7 de la mañana y me despierto a la hora que sea. Pero es que no se puede mantener ese orden. ¿Está pensado el horario de Wolves no para joder a Europa, sino para joder los ciclos de sueño de los tertulianos de Sportmaníacos? Escucha, pero es que realmente aquí no es por meter el palo al programa que a mí me da de comer. Pero el problema es el horario de Sportmaníacos. Claro, es que yo creo que a esta hora sería ideal para estar durmiendo. Ahora claro. Mismo tendría que estar durmiendo para estar. También te porque digo. También si te digo. Tú duermes, por ejemplo, si haces el ciclo de, me imagino, 12 a 9, por ejemplo. Algo así estaría increíble. Estás toda la noche despierto, bien. Pero claro, lo de las 3 de la tarde. ¡Ah! También te digo, han sido buenos con nosotros porque más o menos como están repartidos. Vuela alto, Quentin G. También está bien pensado porque para que nosotros cacemos al menos a los equipos europeos en un horario más o menos bueno, estamos saliendo los primeros, ¿eh? Nos sacan los primeritos a bailar porque hoy creo que somos los dos primeros. G2 contra Dangwon es el segundo y el primero es el Fnatic contra Cloud9. Mañana el primero es el TRX Rokecoy, me da igual cómo lo quieres, y el segundo ya es G2, si no me equivoco. Me sorprende que siguiendo la estructura, aunque claro, para ellos es relativamente fácil, claro, como Europa va primero y da la casualidad que va contra Corea, han priorizado eso también porque así ponen a China el último y no hay ningún problema, ¿sabes? No, pero claro, ellos ponen China contra Corea o estos países rollo de los últimos, allí son, ¿qué? 7, 8 horas más, claro. Ponle las 3, 4 de la mañana, añádele 7, 8 horas más, son las 9, 10, 11 de la mañana como mucho. Es más o menos buen horario. Yo no sé si a la gente ahí en Corea o en China madruga mucho o no, supongo que por el trabajo dependerá, pero no es mal horario para ellos. ¿No, Enfric? No debería, ¿no? Sí. Son a las 10, el T1 contra DG es a las 10 y el Gen.G contra Royal es a las 11. Uh-huh. Sí, a las 3 y a las 4, los últimos dos turnos. Si bien no ocurre lo que tuvimos primer día, que bueno, en un primer día siempre puede pasar porque stage es stage y encima de venue, porque hemos cambiado de venue. Nos vamos a New York, ¿eh? Cuidadito. Ya. Es que lo hemos dicho más veces, yo me acuerdo, ahora ya no pasa, pero es que en su día la LPL, por ejemplo, empezaba a las 5 de la mañana. O sea, yo me acuerdo de ver partidos de la LPL a las 5 de la mañana aquí. Es decir, que si les coincide 4 o 5 de la mañana el partido suyo, es un poco como era antiguamente. Entonces ya están como acostumbrados. Igual que el horario que tienen los equipos de NEA, para ellos es el que están acostumbrados al horario del LCS. Que es verdad que no es prime time, rollo, por la noche, pero es que la LCS en Los Ángeles empieza a mediodía, un poco a la hora de comer. Entonces, excepto en Europa, todos tienen sus partidos a la hora prácticamente que tienen normalmente ellos sus ligas. Pero sí, bueno, somos los desgraciados, lo que hay. Antes de ir con este tema, gente, vamos con el primer bloque de cositas que nos ocupa hoy. Hoy ya sabéis que programa de viernes, pero como no hay leg, pues si nos pasamos un poquito, que yo creo que los temas de hoy lo merecen, por lo que sea, no pasa ni media. Primero de todo, dar gracias a la gente que... Buenos días. Perdón. Casi. Primero de todo, dar las gracias a la gente que nos da sub, porque la gente ya sabe que si quieren que sigamos haciendo todas estas cosillas que hacemos aquí en Sportmaníacos y apoyar todo lo que hacemos en el canal, aparte de Sportmaníacos, todos los programitas que hacemos, es apoyándonos con vuestro Prime, apoyándonos con vuestro Tier 1, 2 o 3, porque gracias a vosotros pues hacemos Sportmaníacos. Y como siempre os intentamos recompensar con el mejor sorteo posible, ya sabéis que además de las tarjetitas de RPs, este mes, y valorados, si no me equivoco, en unos 290 pavirrines, unos Barracuda Razer Pro inalámbricos de cascos que están bien picuetos. Así que todos los que estén por aquí, o todos los que nos den sub durante este mes, entren a participar en este pedazo de sorteo, que para mí, to be honest, vale siempre la pena. Y si es para apoyar lo que hacemos Sportmaníacos, todavía más. Dicho lo cual, también gracias a Nvidia por estar siempre con nosotros. Y ahora sí, sin más dilación, ya no lo podemos... Con lo que ha costado, porque vaya parto, como dije ayer, ya era hora de salir de cuentas, y luego supimos que esta gente lleva negociando más de medio año. Ayer, por fin oficial, amigos y amigas, y con también un poquito de retraso en cuanto al cuándo iba a empezar el stream y cuándo empezó, por fin se hizo oficial. Koi con Rogue de la mano 2023, no solo en LEC, sino en prácticamente todo, por no decir todo lo que consta. Y un aplauso, porque esto va a ser un 2023 de la hostia. Koi y Rogue, gente. Koi y Rogue de la manita. Koi y Rogue de la manita. ¡Sí! Pondría Pikachu sorprendido, pero es que estas cosas molan tanto que
a pesar de saber, a pesar de llevar mes y medio sabiendo que había acuerdo, ayer había anuncio y estábamos todos en la puñetera pantalla a ver qué tal, porque claro, la gente estaba en Nueva York, a ver cómo lo anunciaba. Yo estaba ahí pegado, efectivamente, a la pantalla. Bueno, tú estabas pegado en la sábana, perro. Yo espero que... Buah, este vídeo es increíble, tío. El puto Barbe... ¡Estamos en Alec! ¡Que no, coño! Es increíble, hombre. El vídeo es muy bueno. El vídeo es muy bueno. El vídeo es muy bueno. Lo tenemos ahí de fondo. Hoy alguien me ha dicho en el stream, joder, Barbe y Canecro tienen unos pocos años más que actualmente. Digo, sí, la verdad, ya están mayores estas gentes. Lo dicho, por fin se hizo oficial, gente, y yo creo, anuncio aparte, aparte de lo que tuvimos que esperar un poquito, lo cual, las cosas del directo, como suele decir, a mí, tocando ya varios puntos, se confirma que era una cosa que algunos podíamos esperar, porque yo ya dije que había cosas de o instituciones deportivas que Rocket tenía, KOI no, y creo que se hacían muy bien el uno al otro en este ámbito, pero KOI, en cuanto a naming, va a pasar a pillarlo todo, salvo quizá lo de la Code World League, que tienes que tener un nombre como diferente sí, a la organización. Eso no por obligación, o exacto, sea, no por claro. El acuerdo entre las organizaciones, sino por la obligación. Que de por dentro no, es la misma organización, pero por fuera eres, creo que son London Royal Ravens o algo así, en la COD, o algo así, o London Ravens. Aparte de eso, todo, las, digamos, 8 secciones deportivas que va a tener KOI. Rocket League. Rocket League, Rainbow, FIFA. Rainbow, Valorant, FIFA. Valorant, FIFA, LOL, LOL las dos, TFT. Y bueno, Ibai también dijo Valorant Nacional. Bueno, no sé que quizá, que no estaba que está claro. Por ver. Está claro, por ver. Es que igual hay algo de academia. Claro. Tú sabes, me gustó el guiñito de TFT que dijo con Reven, que es el jugador de KOI, que en nuestro primer año el mejor resultado nos ha dado, lo cual me hizo gracia, pero no deja de ser razón. Vale, gente, son factores. ¿Qué os parecen esta unión? ¿Qué os parece el anuncio? ¿Y qué os parece que KOI pille el nombre de... como esperábamos, pero faltaba confirmar, de que pille el naming de todo? Yo tengo mucho que opinar. Es decir... yo creo que todo, ¿no? De base... a ver, evidentemente, si esto lo saca de contexto, pones el clip en redes sociales, me caerá la del pulpo. Pero viendo acontecimientos cercanos, a lo mejor se ha convertido en el equipo más grande de Europa en un día. Es decir, si combinamos la parte de público con resultados deportivos relativamente cercanos, con proyección, con el Mundial mañana... hombre, habrá gente que me debatirá todos. Para no pillarte, di que potencial, tiene el potencial ser el más grande de Europa. Que sí, puede no serlo. Es que imagínate, yo que sé, no, que mañana Fnatic anuncia otro bombazo gigante y lo supera, ¿no? Pero el potencial lo tiene. Por ejemplo, con G2, yo sí creo que hay debate. Para la gente que habla de Fnatic, me gustaría que me dijeran qué coño ha ganado Fnatic en los SIP por los últimos meses. Ah, bueno, sí, una Superliga, es verdad. Perdón, chicos, se me había olvidado. Después de eso, no, creo que no hay nada más. Claro, es que aquí lo importante es hablar. Ah, el Valorant. Bueno, sí, un clasificatorio. Vale. Hay que hablar del pasado cercano. Bueno, vale, pues la EMEA por la LEC, uno por uno, bien, defendible, ¿no? Y bueno, G2, evidentemente, yo en los últimos meses. Mejor dicho, los últimos días ha decaído mucho. Sí. Para mí se puede defender que es el top 1 tranquilamente, pero que KOI está tranquilamente top 3 en un año, habla muy bien de KOI o muy mal de los demás. Ambas, ¿sabes? Pero bueno. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que todo el mundo tenía un poco esa duda al principio de... bueno, entras con Rogue, a ver cómo esto luego se lleva a la práctica, ¿no? ¿Qué parte va a ser KOI, qué parte va a ser Rogue? Un poco desde el prisma, ¿no? Que lo miraba también la gente en Francia, sobre todo los de K-Core, que eran un poco reticentes ellos a ese tipo de acuerdos. Pero cuando lo explica Ibai, te comenta un poco que tenían, yo creo que las tres opciones, es que yo creo que es verdad, ¿no? Lo de que podían tener dinero. Para mí el caso es el mismo, el de K-Core, ese tipo de marcas. Si quieres inversores, los vas a tener para comprar la plaza tú solo. Otra cosa es que pierdas, ¿no? Evidentemente, control del club. Entonces, haciendo un poco el balance de todo, de las opciones que tenías encima de la mesa, yo creo que no existe nada realista que pudiese ser más beneficioso para lo que es Ibai y la marca KOI que ese acuerdo. Porque si entras tú solo, sí o sí va a tener que entrar, pues eso, otro tipo de inversores. Que eso, pues, al final acabas tú teniendo también responsabilidad con la gente que te está prestando o dando tu dinero, su dinero.
y el hecho de poder mantener, ¿no? Como dice Ibai, lo que es la esencia de Coy, esas líneas rojas que luego hablaremos que él no quería que se traspasaran, que yo creo que es al final lo más importante y lo que hace que esto sea posible, ¿no? Porque si no hubiese ese acuerdo, yo creo que jamás se hubiese llegado a esta fusión. Entonces, coges el balance de todo, te quedas con gente que ya ha demostrado que sabe montar rosters en más de un juego, no solo en el LoL, porque en Rainbow Six, por ejemplo, ¿no? También queda fuera de toda duda que en el plano deportivo saben montar equipos que ganan. Y sobre todo equipos que aspiran a ganar. Algo muy importante y algo que a veces se obvia, pero que por mucho que se repita, es como que no lo tiene la gente interiorizado. Koi es un equipo que tiene 10 meses. Koi es un equipo que a nivel estructura, a nivel de club, de gente trabajando para ellos, no sé siquiera si existe más allá de pues la empresa tal, las personas que estén trabajando, una oficina pues como la que puede tener G2, como las instalaciones que puede tener cualquier club que ya tiene más tiempo, los de Heretics mismamente, ¿no? Que han abierto sus instalaciones. Todo ese tipo de cosas, de estructura de club, de ser ya pues una organización un poco más veterana, eso no lo tenía Koi. Es que se notaba incluso a nivel de Superliga. Comparar la estructura que tenía Koi con es que incluso Giants, el propio Fnatic Team Queso, Heretics, que ya lleva más tiempo también, es que le faltaba, ¿no? Yo creo que también esa estructura. Y no teniendo todavía sentada esa estructura en España, dar un salto tan pronto a la LEC, creo que era absolutamente imposible o una locura que podía salir muy mal si no era con gente que ya tenga esa experiencia y que te pueda aportar todo eso, que puede parecer una tontería, pero el tener un sitio físico, ¿no? El que no tengas que estarte a buscar unas instalaciones, una gaming house de entrada en... Y que lo dijo el mismo Ibai, ¿eh? Que, claro, había inversión suficiente para emprender el tema de la LEC solos, pero pensaron que por muchos motivos hacerlo con gente como Rogue, y a mí me parece la opción inteligente y coherente. Sí, y ahora le doy paso a Enfric. Dime un segundo, Quentin. Y le paso por Enfric. Es que al final la parte importante es el know-how, ¿no? Es decir, yo creo que Rogue es de los mejores equipos de Europa haciendo estructuras deportivas y proyectos deportivos. A los datos nos remitimos, ¿no? La LEC, el tema de cómo, por ejemplo, la Academy de Rogue lleva funcionando muy bien en Polonia años, el Rainbow Six, de cómo cogen un roster de G2 prácticamente desahuciado y lo hacen campeón de la invitacional reciente. En el Rocket League de los mejores equipos de Europa. Es decir, digamos que saben dejar deportivamente sus pinitos, ¿no? Pero, al igual que tienen esa parte muy buena, en la parte de redes sociales, yo creo que históricamente han sido bastante flojos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Entonces, no hay duda. Si hablamos de la parte que mejor hace Koi, que yo creo que es la parte del entretenimiento y la parte de generar vender impacto y demás, vender gallina. Claro, es que ahí yo creo la es una sinergia perfecta, yo creo. Claro, exactamente. Sí. Te quedas con lo mejor de ambos mundos. Dime. También creo que, por ejemplo, a Ibai se notaba cansado, ¿no? Y sí que esa parte habrá gente que lo interpretará mal. Lo que se funda, en principio, es una nueva organización. No es en plan de que uno va por su lado y de repente una sobre la otra, ¿no? Sino que forman una nueva empresa donde, claro, bueno, pues los trabajadores pasan a ser de... No sé si la matriz sigue siendo la misma, pero bueno... Eso parecía, ¿no? Claro, es que eso es lo que entendí yo por el Yo también. Por el comunicado, pero... El comunicado. Bueno, claro. Y mira, dime. Bien. No, eso que para mí fue un éxito, la verdad. Enfric, no, tus highlights. Estoy bastante de acuerdo. Quiero decir, me parece que era la mejor decisión a nivel de club. El hecho de quedarse con las cosas en las que más ha destacado Koi o las que mejor es Koi y quedarse también con las mejores cosas o lo que más ha destacado Rogue, creo que era lo lógico. Pero sí que es verdad que no siempre se hace lo lógico porque dentro de los propios clubes hay ciertas personas que tienen más poder, hay ciertas personas que tienen menos, hay ciertas personas que aunque puedas pensar... pues esto para el club sería lo mejor, que tuvieras esta parte aquí y esta parte allá, no sé qué tal, y dividirlo de esta forma. Sí, pero claro, si eso significa que X persona dentro del club puede perder poder en relación con otra diferente, pues a veces no salen todas las cosas exactamente como dirías. Hostia, si pudiera hacerlo en un sandbox, ¿no? Hacerlo yo, crearlo, como si estuviera jugando al... League of Legends Manager y pudiera yo repartirlo como me saliese a mí de los huevos, pues no siempre funciona así, ¿no? Yo me alegro que al final realmente haya salido la opción que realmente parece
que es la más adecuada para que los dos salgan ganando, ¿no? Las dos partes salgan ganando y saquen el máximo beneficio posible de lo que la otra parte sabe hacer bien, ¿no? Así que, en mi opinión, contento porque se ha llegado a un acuerdo de este tipo, la verdad. Yo llegando un poco ya al anuncio, un poco ya, digamos, por orden cómo se dio, más o menos por cómo recuerdo, porque lo tengo puesto en el guión, pero son cosas que me han ido viniendo a la cabeza, pero más o menos me acuerdo un poco de cómo se dio el anuncio. A mí me llamó especialmente la atención, y con eso os paso la palabra, el anuncio que al principio se dio, que salió a las 8 y poco, que en teoría era a las 8 y media, aparte del hecho del mal timing, no sé yo si tiene algo que ver, pero en el anuncio de las 8, justo en medio de los dos escudos, había una marca bastante potente, creo que relacionada con el tema del metaverso, de la que ya forma parte Rogue anteriormente, y que al final, en el anuncio oficial de las 8 y media, no sale. Y de lo primero que comentó Ibai durante el anuncio, es que él, en este caso, pone muy claras sus líneas y qué tipo de patrocinios quiere y qué tipo de patrocinios no quiere en la camiseta de su equipo. ¿Vosotros qué pensáis? Y aquí os ayer, por ejemplo, me acuerdo cuando estuvimos Justi y yo aquí hablando esa hora antes de empezar el streaming que abrimos en el programa, en el canal, y tuvimos que explicar, sobre todo Justi, mucho qué era el metaverso. La gente lo confunde o relaciona directamente el metaverso con criptomonedas. Con criptomonedas, sí. Y bueno, el caso del metaverso, para que la gente lo entienda, el Fortnite es un metaverso. El League of Legends también. Evidentemente, en el League of Legends es más difícil identificarlo porque no existen eventos dentro del juego más allá del juego en sí mismo. Claro, en el Fortnite se ve fácil, ¿no? Porque claro, te viene ahí un cantante a hacer un evento y tal. En el Fortnite te meten a Goku, a Thanos en su día o tal, ¿no? Vale. Uh-huh. Entonces, claro, por ahí quizá la explicación no es la más idónea, pero bueno, también es verdad que tampoco tiene la culpa de que la gente sea un ignorante, ¿no? ¿Os sorprendió la firmeza con que, digamos, empezó él dando con el comunicado en el que prácticamente fue lo primero que él puso en liza? El tema de los patrocinios, el tema de la imagen, el tema de yo pongo unas líneas rojas, quien no quiere trabajar por estas líneas perfectamente, no trabaja conmigo, quien quiera sí. Es que a mí no me sorprende porque, conociendo cómo está encima en España este tema en concreto, es que es lógico que lo explique, ¿sabes? A ver, es normal, ¿no? Pero, o sea, es que Ibai es diferente. Es decir, tenemos... Igual no estamos mal acostumbrados nosotros aquí, pero creo que mucha gente no entiende el bien que le hace al sector Ibai. O sea, creo que de verdad la gente... Ni el propio sector. Es que no estás acostumbrado. Normalmente... la gente suele tratar a la audiencia como una parte con la que tienes que lidiar, ¿no? Y a la que tienes que muchas veces engañar, ¿no? O semi-engañar para que compren tu producto. No me refiero solo a comprarlo en plan monetario, en plan yo vendo unas tazas, cómprame las tazas, sino para que compren lo que tú dices, ¿no? Para que compren tu marca como algo válido, como algo a respetar, como algo que vale la pena, ¿no? Y en cambio, como Ibai viene, no solo viene del LOL, y viene de una época encima en España en el LOL, donde probablemente, y algunos de aquí también, lleváis tiempo suficiente como para haberlo visto también, de haber visto chanchullos de todos los colores y de todos los estilos, creo que eso también ha hecho... Con el hecho de que tenga unos valores tan fuertes y que luego haya sido streamer, lo cual lo conecta aún más con su propia comunidad. Es decir, lo ligado a lo grande que acaba siendo él va bastante ligado a la conexión que tiene él con su propia comunidad y con la gente que le ve. Es diferente de cualquier ejecutivo, ¿no? Que pueda estar comprando un club de LEC o algo así. Creo que da una perspectiva muy diferente de la que solemos ver, de la que suelen tener los inversores o los dueños de los equipos. Y que se siga manteniendo firme en esos valores, que siga manteniendo esa proximidad con la audiencia, hace que las cosas puedan cambiar, gracias a él, puedan cambiar en un futuro, puedan acabar cambiando bastante y que haya gente que tiene una visión muy de negocio de esta industria que igual va a tener que amoldarse un poquito, porque igual si hay más gente que quiere seguir la forma en cómo hace las cosas Ibai,
puede acabar siendo, por el propio peso que tiene dentro de la industria, puede acabar haciendo que los demás se tengan que amoldar a él en vez de que él tenga que vender esos valores para amoldarse a los demás. Toa, no sé si quieres añadir algo, ya pasamos al siguiente tema. No, yo creo que es un poco la clave esa, ¿no? Que al final Ibai es, como cualquier streamer, la imagen que proyecta y es en sí mismo una marca, ¿no? Y la marca Ibai, gran parte de la fuerza es precisamente por ser como es, ¿no? Y por, desde el día uno, proyectar que él rechaza este tipo de cosas, ¿no? Es uno de los puntos que le dan también valor a él y, por tanto, a su marca, ¿no? Por eso yo entiendo que para él es importante alejarse de eso, dejarse evitar, ¿no?, cualquier tipo de influencia de ese tipo de cosas. Y el ejemplo, yo me acuerdo también hace unos cuantos días, ¿no?, cuando se decía que quizá, oye, que la empresa de Piqué tenía dinero también de Arabia, y él lo primero que hizo fue contestar en Twitter y decir... el dinero de Coil es solo de los patrocinadores, ¿no? O sea, no quiere que haya en ningún momento esa vinculación, y lo intentará también por todos los medios. Y afortunadamente yo creo que es tan grande él que puede permitirse ser sostenible, claro, sin ese tipo de marcas. Hay otros clubes que si no te vienen las criptos, si no te viene a lo mejor casas de apuestas o lo que sea, ya tu modelo no es sostenible, no, porque no, necesitas pero, ese pero, tipo de dinero. Pero Coil no es ese caso. Hablando desde los factores que has hecho, es que la gente piensa que estos son los eSports, los equipos de fútbol tradicionales, que tienen muchos millones de euros de presupuesto, tienen, por ejemplo, Real Madrid, tuvo Bwin, Fly Emirates, evidentemente, aquí la gente vive en una realidad, claro, no sé si alternativa. Luego hablamos de la parte de los nuevos tiempos. Es que hay una cosa donde yo creo que también Rogue ha estado muy acertado. A día de hoy, los equipos de eSports son... Evidentemente, los equipos de eSports es que más patrocinios, ¿vale? Tú tienes patrocinios, que más el dinero y demás, ¿no? Pero el problema es que a día de hoy es verdad que hay una identidad disociada con los creadores de contenido y demás, pero las marcas muchas veces van más a las figuras que a lo que es el proyecto deportivo, ¿no? Entonces, si tú te garantizas... Ya no solo es Ibai, porque lógicamente... A ver... Coy con Ibai es como una relación directa. Pero yo pienso en el valor que tienen Juan Garnizo, Karchez, Axocer, ¿cómo se llama este tío que siempre se me olvida? El pobre. Carola. Ah. Joder. Kenkro. Reven. Ander. Todos, bueno. Claro, el valor que tienen... El valor que... No, no, pero que te quiero decir que... Ya, pero es que casualmente en Coy, y hay una cosa que hay que darle el mérito a... Pues a Ibai, a Carmen, a todas las personas que hayan visto eso, es que casualmente casi todos los de repercusión tocha, ya no te hablo de nivel de viewers, te hablo de a nivel de poner tweet, tener una tesis de acciones altísima, casualmente casi todos están en Coy. Ya lo hispano. A ver, los top, los top, desde luego, hay un gran porcentaje de ellos. Un gran porcentaje. Claro, y eso también es importante. Si estuviera Ari Gameplays, Cristinini, por ejemplo, Magici Siga tienen, ¿no? Pues evidentemente, eso sí que suma más, pero que tampoco te dejas a casi todos. Evidentemente, los Auronplay, Rubius y demás, esos juegan en otra liga, ¿sabes? Creo yo. Correcto, correcto, pero correcto. Mira. Pasando un poco del tema de un poquito este de cómo empezó el stream, y creo que a respuesta de que creo la primera pregunta que le hice. A mí me sorprendió mucho porque dijo que este tema se llevaba fraguando. Dos cositas importantes que se llevaba negociando desde marzo, cuando este equipo tenía, si no recuerdo mal, depende del día que lo pilles de marzo, pero día arriba, día abajo, tenía 3 meses de vida, porque este equipo se anunció un 15, si no me equivoco, de diciembre. Es increíble, un 18, por ahí. Esto se empezó a negociar en marzo y que se presentaron tres organizaciones europeas y alguna de NA para ir con Coy. Yo no sé si esto os pilló un poco fuera de sitio, porque de Europa te lo puedes esperar un poco, pero DNA, que muchas veces las marcas que a veces te suenan DNA, por lo que sea, ni por patros, ni por impulso que tiene la propia marca, te dé la sensación de que necesiten a alguien como Coy para, y sin embargo, pero lo dijo el mismo sorprende. Ibai. No, sorprende no, pero... Que muchas veces la dimensión es como 3 meses y es como, pero si es que el primer día del streaming ya se podía el primer ver, ¿no? día del streaming ya tenía más seguidores que
Que Rogue. El 95% de los clubes de eSports. Que el propio Rogue, yo creo. No, pero ¿no? Hay algo que se dice siempre, que es una realidad, y es como que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? La gente en Norteamérica, por ejemplo, ese tipo de clubes, no necesitan casi ni de figuras ni de nada por cómo funciona ahí el negocio. Correcto. Es como que funciona solo, ¿no? O sea, tú te abres un club. Mira, Jandre Thieves, pues, en poco tiempo también fue un gigante y se hizo una marca multimillonaria. Nah, de los es que Jandre Thieves también tiene, claro, una cantidad, pero, de creadores top en Norteamérica. Que pero porque lo hicieron así y ya no necesitan, digamos, comerse la cabeza. No, Rogue, por ejemplo. Jandre Thieves empezó así y en cuanto a, claro, marca, sponsors, gente que. Siempre para arriba. Es que esta gente en poco tiempo tuvo a Courage, a Kiedae, de repente tienen un vídeo con Lil Nas. Nació con Nashot, que ya es una figura muy de eSports, muy reconocida sobre todo en Norteamérica. Es que nació así, pero que parece que estas cosas o nacen así y van para arriba solas, o parece que tienes que ir de la mano con alguien. Que visto, si no, mira, hay otros clubes, ¿no? Por ejemplo, el Energy, que era con Shaquille O'Neal y tal, ¿no? Que son, correcto, clubes que te da la sensación de que sí, tal, oye, cual, son tal, grandes, vale, pero tú piensas, no han tenido que hacer nada, digamos, espectacular, ¿no? Por el hecho de ser estadounidenses, tener muy claro cómo funcionan los negocios allí, ser buenos moviéndose a nivel empresarial, ya tienes un club que va a funcionar y vas a tener, pues, una sostenibilidad. Aquí en Europa, si no estás espabilado, si no haces las cosas bien, es que no generas nada. Ya estamos, claro, viendo que marcas como la propia de Rogue, y eso que es norteamericana, ¿no? Pero el mercado europeo, sí, ya hemos visto que tiene otros requerimientos, que, además, es mucho más difícil triunfar, ¿no? Mira a los y americanos eso, que vienen a Europa a hacer marca, como, claro, dentro de un tiempo quieren volver a Enea. No, es, pero que, es que les cuesta mucho más. Les cuesta mucho más aquí. Dime, Quentin. El éxito que para mí ha conseguido KOI por encima del resto de clubes novedosos, quizá Carmeto es el, o Carmine Corp es el otro caso, y es que Origen, TSM, CLG, Fnatic, Cloud9, estos equipos en el League of Legends nacieron a base de que los jugadores que tenían eran figuras del juego. Pero nunca vais a escuchar a un fan de G2, porque no tiene ni puta idea, algunos sí, la gran mayoría no, o de Origen, o de Astralis, o el que toque, decir que en esos casos, los clubes crean por Ocelote, por Peque, lo que toque, y en el caso de KOI te van a decir, pero chicos, el mérito no es de KOI, es de Ibai. Y es como, ¿y qué te crees? ¿Que G2 nace, nah, porque lo crea todo amarillo conmigo? ¿O cómo va? La gente que tiene dos dedos, claro, de frente sabe que el 99,99 lo que quieras, claro, de este tipo de, nace porque, pero que nace cierta, porque figura, figura, cierta figura, claro, aunque sea uno, sean dos, sean 43, pobre, le dan valor a la marca. Sí, crear una marca fue reina en su momento. Porque en ese momento Reynel era lo más top que había en Norteamérica. Hotshot DG con CLG fue exactamente todos, lo mismo. Todos. Es decir, que al final los modelos, muchos ya están inventados. No tienes tampoco que volverte loco, ¿no? Tienes que saber. Y yo creo que también para KOI, las marcas que se crean más recientemente, tienes modelos de qué ha funcionado, qué no. Me acuerdo, por ejemplo, que cuando nació G2, ¿no? Que al principio se llamaba Gamer 2, eso ya dijo muchas veces Ocelote que fue un error. Ahí hubo mucho más ensayo y error, hasta que está claro, oye, qué funciona, qué tenemos que hacer para como marca atraer a la gente, ¿no? Esa parte, pues ya más o menos sabes, ¿no? Lo que tienes que hacer. Y luego lo que tiene Ibai es que, como él en sí mismo, como digo antes, es ya una marca muy potente, lo único que Ibai tiene que hacer es proyectar su propia imagen a través del club, ¿no? Que es algo que él sabe hacer muy muy bien, tanto él como, pues oye, todos los creadores, porque es muy fácil asociar KOI con, pues oye, Barbe, Reven, Ander y tal, y ese es el valor que tiene la marca, ¿no? Y han sabido gestionarlo muy bien, y por eso yo creo que tiene valor que una y también es entendible por eso, ¿no? Porque Rogue son americanos y lo vieron muy rápido, que en tres meses se dieran cuenta de necesitamos a esta gente para que nuestro negocio sea todavía mejor, pues es un poco lo que, es que era lo que le faltaba, ¿no? A Rogue. Entonces tuvieron esa buena visión y yo creo que por eso va a salir bastante bien la cosa. En freak, o sea, hay que tener en cuenta que la mayoría de gente que invierte en esto no entiende muy bien ese funcionamiento, porque no es algo que haya pasado probablemente en otros sitios donde han invertido, ¿no? Si quizás invirtieron en deporte tradicional o en otro tipo de negocios, es posible que este tipo de crecimiento que hay en los eSports, especialmente en el League of Legends, probablemente no lo han entendido. O sea, ellos están metiendo, la mayoría de inversores, están metiendo dinero, entre comillas, a fondo perdido. O en, pero, sí, en, sí, vamos a dejarlo entre comillas, a fondo perdido.
en un, para un tema de posicionamiento, ¿no? Entonces, claro, de repente, fíjate lo que te puede cambiar, ¿no? De un club estar acostumbrados, ¿no? Lo que sería en el deporte tradicional de un club gana su fama especialmente a través de los resultados deportivos, ¿no? A través de ganar y con ganar pues consigues fichar a estrellas y esas estrellas te hacen ganar más y te perpetúan. Marca deportiva a través del resultado deportivo, ¿no? Pero en los esports es diferente. En los esports puedes pasarte, sí que es verdad que tiene una influencia el resultado también, evidentemente, pero bueno, pues es esto. Koi es más grande ya que equipos que han ganado bastante y que pueden llevar años y años en diferentes disciplinas de esports. No lo entiende muy bien. Que esto no, o no todo el mundo, o no pero... mucha gente entiende muy bien que esto funciona así y cómo funciona el tema de los influencers en ese sentido es relacionado con los esports, ¿no? Remata cuenta. Da en el clavo mi opinión. Es que haciendo la comparación de, acordaos del anuncio de Heretics con el de ayer de Koi, buscando las diferencias, hay una parte donde lógicamente los dos son una celebración, grandes noticias para el club, grandes noticias para sus aficionados, perfecto. Hay un momento donde Ibai dice, pero que quede claro que ya de aquí me comprometo a hacer el co-streaming de esto, y si los hay de esto y de esto. Porque ya no es una cuestión de lo que haces, sino de pensar en lo que vas a hacer. Y ese tipo de mensajes ya generan problemas, problemas en el sentido de situaciones comprometidas a otras personas. Porque yo ahora quiero saber si este tipo de asunto, que Ibai hable de hacer co-streaming, que ya está ya sobre la mesa, ¿eh? Con esto no quiero decir que Ibai empiece la conversación ayer, ni mucho menos. Pero, desde luego, hoy se ha avivado en alguna oficina esa conversación. Claro, exactamente, claro. Porque hoy, alguien agitó ayer el avispero y hoy alguien está haciendo así con las abejas a ver si... Pero a ver qué pasa. Que creo que es evidente que no es lo mismo que te diga de hacer co-streaming el CEO de BDS, por poner un ejemplo, no, que cuando te viene Ibai, que tiene además ya una experiencia de éxito en Superliga y te diga, oye, mira, es que esto ya ha funcionado a nivel RL, esto es lo que hemos conseguido, queremos aplicarlo aquí. Lógicamente no tiene el mismo peso quien te lo pide y en este caso... Claro, que pero te viene Ibai como dueño además de un equipo y que le tienes que hacer caso como mínimo y estudiarlo. Por ese motivo lo digo, es que Gref, por ejemplo, o Werly, corregidme si me equivoco, que no es un palo a ellos, ni mucho menos. No, se entiende. No dijeron nada en el anuncio de este tema y ellos ya están haciendo el suyo, ¿sabes? Es a lo que me refiero, es estar también una cuestión de, desde el punto de vista positivo, de adicción incluso por la marca y por lo que quieres hacer. Y estar pendiente siempre del próximo paso. Que eso ya te digo yo que genera mucho desgaste. Yo un punto al que quería llegar, era el siguiente, pero Quentin me lo ha puesto a huevo y ya lo comentamos. Era ese, como dice Quentin, yo imaginaba que ese debate estaba sobre la mesa, pero ayer fue una manera de decir, hey, por si se os había olvidado, mi intención es que me apetece, si existiera, si se pudiera, en caso de que Riot decida claro, hacer sí, el co-stream. No, sí. Es decir, no le está diciendo a Riot, que a ver si nos ponemos las pilas, Que si hay co-stream lo voy a hacer, bro. Y me parece muy significativo lo claro que lo dejó, porque dijo que iba a hacer tanto el de Valorant como el de LoL, de ambas ligas. Bueno, y cuidado porque ya conocemos a Ibai, y él lo dejó claro ayer. Hay otros esports de los que no tiene mucha idea, pero hay esports por los cuales él se empezó a interesar por los esports, como es el COD. Más que él, digamos, los... Sí. Porque por lo menos serán, si hay, uno de cada, si no son dos de cada. Bueno, a falta de ver lo que pasaría con el Valorant, ¿no? Con el tema de Valorant, sí, hombre. Claro. Claro, bueno. Estaría el de pero Superliga, bueno. El de LEC, VCT, a ver qué pasa con las RL de Valorant. Y luego, claro, habrá que ver qué pasa con todas las secciones que, digamos, no conocemos tanto de... O que Koi, digamos, absorbe más de Rogue que viceversa. Pero habrá que ver. A mí me parece un mensaje muy significativo y un poco de acuerdo con Quentin en el tema de me gustaría que obviamente marcas tipo Carmine Corp se acaba sucediendo, que Carmine Corp va a estar, mínimo ya va a estar en Valorant, lo cual yo creo que es un añadido bastante importante para ver si puede acabar estando en LEC. Y va a ser el duelo más importante de Europa. Y también a ver también el tema Heretics, si se anima la gente a meter también un poquito de presión de en caso de que se haga el co-streaming de la LEC, pues tener dos o tres o cuatro de calidad importante. Yo sé cómo lo veis esto. Está claro, ¿no? Yo creo que es un poco... Sí, está cual. La idea. Esto evidentemente deja la pelota en el tejado de Riot. Son ellos los que tienen un poco que
que decidir, hacer los pros y contras. Lo hemos dicho más veces cuando pasó en Norteamérica. Recordemos que ya, incluso allí, siendo más fácil hacerlo, han acotado mucho el tema. Ya no están barra libre como era hace un par de años, porque de hecho salió bastante mal el experimento. Y las dificultades que hay de hacer esto en Europa, las hemos dicho muchas veces, son muchos partners de Riot que también tienen que comer. Evidentemente, si hay un streaming alternativo en castellano, se va a repartir el viewership del VP. En Francia pasaría lo mismo, aunque creo que hay más relación, ¿no?, entre los casters de allí y el propio K-Corp. No sé exactamente cómo funciona, pero los que llevan, o sea, los casters son los dueños de la empresa, ¿no?, de Francia. Entonces, cada sitio tiene sus particularidades, ¿no?, dentro de Europa. Cada uno debería llegar de acuerdo con gente diferente. Por eso es más complicado, yo creo, hacerlo a nivel europeo que en Norteamérica, donde hay un idioma, es Riot. No hay, como aquí, el VP, en Francia los que están, en Alemania, en Portugal. Entonces, habría que ver cómo acordarían eso con sus socios en cada país, los de Riot. Y por eso creo que no se ha hecho ya, porque hay, pues, ese tipo de obstáculos. Enfric, ¿quieres añadir algo a esto? Y luego acabo con Quentin este puntito. No, estoy bastante de acuerdo. Me gusta que se haga de esta forma. Me gusta que se siga presionando para el tema de, pues bueno, de los co-streams y tal. Sé que hay mucho debate, que debate cíclico, tal, no sé qué. Pero es lo que hay. O sea, hay que tener en cuenta que llevamos... ¿Cuánto llevamos con el LoL? 12 años. 12 años ahora, ¿no? Vamos a terminar el duodécimo. Seguimos en pañales, gente. Parece que no, porque antes... estábamos aquí, la gente igual pensará que no, es que ahora están cobrando millones, y hace no tanto estaban cobrando en periféricos, y no hace tanto, ahora una copa que vale 5 millones o no sé cuánto, y antes les dieron... un pisapapeles. Les dieron un cartón de bingo, ¿sabes? Y parece que hemos evolucionado mucho, pero esto tiene 12 años apenas, gente. Y todo lo que sea, si todo lo que sea crecer más, va a ser muy bienvenido. Y si hay cosas que no son habituales, porque no las tenemos en otras disciplinas, pero te hacen crecer más, como puede ser el tema del co-streaming y el tema de que, pues, gente tan influyente no se involucre directamente con el juego, pues hay que, mínimo hay que planteárselo. Es que es lo que hay. Sí, sí. Lo voy a pasando un poco a la parte de, digamos, lo que son los equipos. Dime, Quentin, que querías hablar, dime. Sí, yo iba a decir, en base a lo que ha estado comentando Toad, de lo de los co-streamings, la diversificación de los viewers y demás, hombre, las campañitas por parte de la gente que trabaja en las empresas diciendo que lo de los co-streaming putean el producto, que no deja de ser la imagen del streaming oficial con otra gente que comenta y tal, ya han empezado hace meses, que esto no es nuevo. Sí. Lo que pasa es que hay que escucharlo. Hace tiempo, sí. Claro. Hablando un poquito del tema de los fichajes, que la gente quería hablar un poco, obviamente, dijo una cosa, redoble de tambores, no pilla por sorpresa a nadie, que cogían el roster de Rogue, como es habitual, no van a anunciar de repente, no, viene este, en mitad del Mundial, que los chicos empiezan a competir mañana. Vamos a ser un poquito lógicos. Por supuesto, también anunció que harían la radio desde allí durante 9-10 días, que creo que me imagino que sea en la fase de grupos, lo cual podíamos esperar que si estaban ahí no era solo por el anuncio, aunque ya que el contexto da para ello, que menos que lo aproveches, lo cual creo que es un bombazo poder hacer la radio desde allí. Y el tema de los fichajes, la gente se creía, bueno, pues ahora Ibai va a hacer los fichajes. Lo dijo claramente él. Yo dejaré que la gente, en cuanto a League of Legends, la gente de Rogue, que hasta ahora se ha encargado de, con los años, convertir un proyecto en campeón, se encargue de ellos. Yo, por supuesto, tendré mi parte de colaboración, y si puedo ayudar para mediar con algún jugador de la escena española que no se esté bien o que no tengan bien localizado, o del cual pueda dar yo mejor información por conocerlo más, lo daré. Pero, gente, no os penséis que de repente entra Ibai aquí, ¡ey! De top me gusta este, me jungla este, y de support este, ya por ellos. Claro, no esto, esto se va a encargar la gente que hasta ahora se está encargando de ello en cuanto a LEC, que es la gente de Rogue, que yo creo que con los años, ya desde Rocket, porque algunos se mantienen desde esa época, han demostrado que poco a poco son capaces de montar equipos, que es doble finalista de LEC y ahora campeón de la competición. Así que yo creo que no, en ese aspecto deportivo, en mejores manos no se puede estar. Ahí hay varias cosas.
ese run-run nunca se le va a quitar de encima por ser la cara. Pero a mí esa historia, que esto no lo digo por Ibai, no lo digo por los eSports en concreto, esa historia de que los presidentes no fichan y que ese tipo de cosas salen mal, yo veo el Real Madrid sin director deportivo, nos está yendo de puto culo los últimos 10 años. No, y que aunque no tenga decisión final Ibai, no tengas ninguna duda que ahora más de un jugador y más de dos estará más interesado en Koi porque es el de Ibai. Eso vamos, Y luego hablamos de G2 o Celote, evidentemente tiene un peso importantísimo en esas decisiones históricamente. Ya a partir de ahora, por lo que sea, ¿no? Pero cuando hablamos de... Es que los presidentes... Que insisto, que no lo digo por los eSports, pero existe la concepción social de que eso está mal y es como... Pero que los que fichan son los presidentes. Se acaban de echar a Lopetegui, que pidió no sé cuántos jugadores, y Monchi le dio cero. Y le vendía a los dos centrales y le fichó a Isco, que bueno, el fichaje de Isco vamos a dejarlo de lado. Es que es lo normal, que fichen los presidentes o los directores. Eso del director deportivo y las asociaciones, las sinergias y esas gilipolleces que salen aquí no existen normalmente nunca. De hecho, lo raro es que haya director deportivo que fiche. ¿Tú qué crees? ¿Que Laporta no sé qué quiera Lewandowski? ¿O que si claro. puede firmar a Haaland, no firma a Laporta a Haaland? Claro que sí, coño, como con Ronaldinho. Que vale, que tenía a Sandro Rusel. Lo que está claro, lo que yo quiero, lo que yo pienso, ¿qué? Ya os dejo tanto a Tuad como a Enfric, lo que yo pienso es que ayer Ibai se dejó de o se desmarcó de la posición de no penséis que aquí ficharé yo todo lo que se quiera. Claro, pero que Ibai no vendrá y dirá, gente de Roque, fichame sí. este y este y este. O yo decido pero, si fichamos este y este y este. Pero que si lo hiciera, ¿estaría en todo su derecho? Sí, sí. Es a lo que voy. Desde luego. Y no sería nada raro, que parece que es como… Buah. No, y que el puro hecho de que esté Ibai en la organización ya genera interés en jugadores. Eso está claro. Todo a Tenfrey. No sé si queréis tirarle al tema. Hombre, es que si fuese en plan fichar Ibai por puro capricho, estarías desaprovechando uno de los valores que hemos dicho que tiene el acuerdo, ¿no? Es toda la estructura de Rogue. Que pueda haber un jugador concreto X… que a Ibai le apetezca, pues podrá ir y decir, oye, a ver qué tal este jugador. Lo estudiarán, tendrá su influencia, obviamente le escucharán, pero no creo que vaya a hacerse tampoco lo que le dé la gana, pero para empezar porque él es inteligente y sabe que lo mejor para el club seguramente sea dejar trabajar a la gente que está allí, que ya ha demostrado que lo sabe hacer, pero que puntualmente va a intervenir, que... está lo suficientemente puesto también como para saber, oye, qué jugadores son interesantes y tal. No es el típico presidente de club de segunda que es un empresario, no sabe de fútbol y tampoco puede aportar, ¿no? Yo creo que Ibai puede aportar, sabe de LOL y lo ha demostrado muchas veces, pero el valor, como decimos, de este acuerdo sobre todo es toda esa estructura de Rogue. Enfric. No, sobre esto ya estoy de acuerdo. Lo que me sorprendió más del tema de los fichajes no es que dijera, oye, yo no me voy a involucrar directamente en hacer ningún tipo de fichaje ni tal. Lo que me pareció, o al menos así lo entendí yo, cuando dijo el tema de vamos a mantener el roster de cara al año que viene. Para mí, hacer esa declaración es un error, como ya me pareció que fue un error, no sé si fue a final de primavera o algo así, que también dijo algo similar. Entiendo que él lo ve como algo para dar tranquilidad, ¿no? De cara a la gente o para dar tranquilidad de cara a los jugadores también, de decir, oye, tranquilo, todo el mundo está bien, todo el mundo se queda, todo el mundo tal. Pero la realidad es que yo creo que en su momento ya fue un error y creo que sigue siendo un error hacer ese tipo de declaraciones. Creo que Ibai tiene que aprender también su posición, que va a tener ahora aún más repercusión, ¿no?, a nivel europeo, como, entre comillas, ¿no?, presidente del club. Con lo cual, esas declaraciones hay que medirlas, ¿no? Porque sí que es verdad que luego tú puedes decir esto, todo el mundo se queda, vale, pues tal, no sé qué, todo el mundo animando el equipo, tal. Pero si ahora el equipo se hace 0-6, si ahora el equipo se hace 0-6 en grupos, la gente te va a pedir. La gente te va a pedir que hagas cambios. Tú probablemente vas a pensar que igual habría que hacer cambios, pero tú ya has dicho públicamente que no ibas a hacer cambios. O sea, te dejas a ti mismo mal cuando no hay ninguna necesidad. No es que tengas que decir, sí, vamos a mirar de cualquier... No hay ningún jugador seguro, todo el mundo va a estar en riesgo, no sé qué. No hace falta que les pongas esa duda o ese también miedo. También yo creo que... Es decir, desde... o sea, puedes no comentarlo, si te lo preguntan puedes decir,
tranquilamente, este no es el momento para hablar de ninguno de estos temas, ya nos pondremos con ello cuando llegue el momento, ahora estamos centrados en el Mundial, pues ahora que... tal. O sea, ese tipo de que se han usado toda la vida de frases hechas, ¿no? O de tal para saltar el tema, como para decir, yo de esto no te voy a contestar ahora, no me sale de los huevos. Creo que sería bueno empezar a usarlas de decir, oye... tal, los fichajes, no sé qué. No, 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 amigo. Fichajes, nada. Estamos en el Mundial, estamos compitiendo en la mejor competición. Vamos a por todas. El tema de los fichajes se hablará cuando llegue el momento y punto. Fuera. Y ya está. Y dejas cero dudas y no contestas y no te metes en unas declaraciones que luego... pues se te pueden volver igual en contra. Vas a tener que salir a desmentirte a ti mismo, lo cual siempre es un problema. Pero tampoco creo que pasase nada, ¿no? O sea, no. Cuando pasó eso en COI, yo creo que... Al final, pero, pues, cada momento pide una cosa. Y se le pasa porque se le quiere mucho. Pero él ya sabe, pero él es consciente de que es Ibai. Sí, pero ahora ya no va a ser solo el fan o no vas a estar pendiente solo del fan que viene del stream de Ibai, de ser viewer de Ibai o de haber visto a Ibai durante mucho tiempo. Va a haber fans internacionales que no van a seguir ese perfil de decir, bueno, pues... Ya sabes cómo es Ibai, él lo dijo con buena fe, el tal no sé qué. No, van a ir a decir como, oye, dijiste que esto, ¿ahora qué? No, yo creo que no tiene tanto impacto lo que dijo ayer, sobre todo porque yo creo que es todo en el contexto en el que lo dices y la gente tampoco es tonta. El fan de Rogue de toda la vida, si hay cambios y traes, por poner un ejemplo, al Joya Paul Malran, no se va a quejar porque dijeras que te ibas a mantener el roster. Yo creo que en el contexto de ayer, de presentamos una etapa nueva del club, tenemos un roster que a día de hoy es el mejor de Europa, decir, vamos a quedarnos, bueno, de hecho sí que dejo abierto lo del ya veremos en off-season, sí, pero que tu intención sea seguir con ese roster y decirlo, a mí me parece lo más lógico del mundo. A mí me parece salir del apuro con a la gente... Y para tranquilizar a los propios jugadores, que oye, ya a un día de que empiece Wolves, que haya este cambio en el club en el que estás trabajando, cuando todos excepto Doamne también tienen contrato para un año más después, a mí me parece que era lo que tocaba. Decir, oye, tengo un roster ganador, quiero quedármelo. O sea, no creo que haya que darle más vuelta a nos vamos a quedar a esto sí o sí, sino más una, estamos contentos con lo que tenemos, confiamos en esta gente... Y es más, dijo eso. Luego ya en off-season se verá. Es decir, claro. Yo creo que sí que estuvo acertado en... Era lo que había que decir en el momento que tocaba. No, luego es que cuando empiece la off-season, claro, efectivamente, sale. Si hay un 0-6, la cosa cambia. La gente sabe que estás así. Resuelves la situación con un formalismo de decir, es el primer día, yo no vengo a tocar aquí nada. Obviamente, claro. Los jugadores son los primeros que saben que hay un off-season por en medio. Los jugadores son los primeros que saben hasta cuándo tienen contrato. Y los jugadores, aunque estén en Wolves, saben cada uno lo que más o menos quieren. Otra cosa es lo que quieren hacer. Obviamente, a día de hoy, Ibai ya sabrá que Doamne acaba contrato, que este se quiere ir, que este tiene ofertas, que este se quiere quedar, etcétera, etcétera. Claro, etcétera. Claro, pero todo eso, fijaos que lo estáis interpretando. O sea, sí, no sí, sale claro. De tu mensaje tal cual. Totalmente, totalmente. La interpretación totalmente. Que hacéis de lo que es lógico y entendéis qué es lo que quiere decir con ese mensaje. Por eso os estoy diciendo que la forma en la de dar ese mensaje, que estoy de acuerdo que Ibai no es que diga 100% no va a haber ningún cambio o... Sí, sí, estoy 100% de acuerdo en que el fondo del mensaje es ese. Pero creo que teniendo en cuenta la posición que ahora va a tener aún más relevancia a nivel internacional... De lo que va a decir como representante máximo de un club de la máxima competición europea. Yo me pongo en su lugar. Por, no está nada acostumbrado por a tener ese tipo de mensajes institucionales, pero para mí hay que medirlos un poco. Pero toda, es que yo me pongo en el lugar de Ibai y creo que yo daría ese mismo mensaje. Porque creo que es lo que toca en ese momento decir. No, pero Mindfreak no va a la parte de que no hable. Mindfreak, que yo aquí soy fan siempre de decirlo del significado de las palabras y una interpretación, y yo creo que Mindfreak tiene razón. Es decir, que el tema no es que hable de los cambios, sino de sentar bases para que en el futuro te puedan pillar en un renuncio. Porque él claro. No dice que no hable, él lo que dice es, coño, lo que claro, tienes pero que hacer es que tirar por la tangente. Entendiendo que decir, eso puede pasar, creo ya, sinceramente es que da igual. No, porque es que pones armas para que te pillen. Que, ¿pero que te pillen de qué? Que te diga, Paquito 23, dijiste que se iba a quedar todo el equipo y luego no se ha quedado.
cuando vaya son drama. Mil paquitos los 23, bueno, vaya drama, perdonadme. A lo mejor voy a una realidad coño, alternativa. Hablamos de. Si te van a criticar por todo, si te critican coño, por eso, ok. Pues, pero no desarma, vale, pero eso es lo que está diciendo Mindfreak. Mindfreak no te está diciendo que tenga mucha relevancia, no. Mindfreak te está diciendo que son cosas que te ponen a ti mismo en una situación complicada. Vale. Y hablamos de una sociedad que me decís ahora, de los eSports, donde, ¿qué gran problema? Bueno, copio un poder que alguien es veneno, no sé qué. Toma, ponte a darle los tweets. Bueno, lo de ayer ni lo comento, vamos. Ahora resulta que en este caso no van a decir nada. Lo de Revenant el año pasado, vale, pues nada, chicos, no van a decir nada. Si aquí hay un bienquedismo que siempre pasa lo mismo. Pero en serio estamos comparando lo de Revenant con decir me quiero quedar con el equipo campeón. No sé, es que vamos a ver. Creo que estáis no añadiendo 25 dimensiones a una tontería. Pero que yo estoy de acuerdo en que es una tontería. Y precisamente, como es una tontería, Mindfreak, lo que te está diciendo es que es una tontería que podías haber mejorado y evitado. Y que por la, es por lo que cual la peña que quiera hilar fino te puede tirar del hilo del fino, si quieren. Porque... Claro, pero si no hay hilo del que tirar, ¿qué? No hay hilo del que tirar. Claro. El comentario y ahora, de, comentario de no, este es amigo tuyo, o has la ficha por la vez, lo vas a tener siempre. O que vaya a querer buscarle los tres pies al gato, ¿sabes? Porque su relevancia va a ser... o sea, va a ser mayor y diferente. Y va a haber gente que va a intentar rascar de ahí. Por eso digo que ahora están en una posición en donde pues hay que ser más político, sinceramente. Que quede claro. Que va a haber gente que te va a querer pillar por ahí. Y a mí me sabría mal porque, joder, nosotros que conocemos a Ibai, ya sabemos la actitud que tiene, los valores que tiene y el flow que me lleva. O sea, ya lo sabemos, pero los demás no. Lo que es lo que hay. Que para mí es una gilipollez enorme. Es que para mí si hace otra cosa para mí es que si hace otra cosa dejaría de ser Ibai, porque es que él es así. Sí, pero aquí va lo que te acaba de decir Mindfreak. Claro, entonces ya, chicos, pero yo creo que estaría bien que también la gente pues sepa cómo es, ¿no? Y eventualmente sabrán cómo es. Ya, bueno, si ya estamos con lo de él es así, que te lo compro, ¿eh? Y yo soy asado, a todos se nos aceptan las gilipolleces, porque claro, llevándolo muy al extremo, ¿eh? No en el caso de Ibai por decir eso. Que yo ya veremos. En que eres así. Ya veremos qué ocurre con todo esto. Yo creo que le hemos dado un ratito al tema por lo que sea. Se habló mucho ayer, se ha hablado mucho en el stream de esta mañana. También lo hemos visto en Todo Esports, luego antes con Juste. Tendremos mucho para analizar esto porque yo creo que hay declaraciones para todos los colores. Hoy sabemos que tenemos que acordar un pelín más el programa, pero vamos a hablar un poquito más de esto. Pero yo creo que el anuncio, principalmente el anuncio, es una burrada. Es tocho, es espectacular. Yo creo que no. Yo creo que ellos mismos sabrán los problemas que han tenido para hacerlo, pero creo que es la culminación de un proyecto o de una negociación de más de medio año. Y personalmente creo que todos compartimos su opinión, contentos de que se haya acabado dando, porque creo que es una unión entre dos marcas que se hacen muy bien entre ambos. Y creo que se presenta un 2023 para ellos y para lo que es la LEC, que nosotros es de lo que mucho hablamos aquí, muy, muy prometedor. Seguiremos hablando de Koi con Rogue, porque yo creo que dará para hablar mucho. Y pasamos con, un poquito más breve, con el segundo gran tema del día. Porque Koi Rogue está muy bien, pero en esa misma ciudad, hoy a las 11 de la noche, hora nuestra, nosotros cada uno que lo ponga en su hora local, a las 11 empieza la mandanga. Empiezan los grupos del main event de Worlds 2022. Un aplauso, gente. Un aplauso porque empieza la mandanga, la mandangona. Empieza la mandanga y tengo yo ganas de ver que ojalá no pase, que quede claro. Si Cloud9 le mete el susto a Fnatic, ¿eh? No se descarta. No, ¿qué coño? Es que, a ver, hablando mal y pronto, a ver, lo normal es que en ese grupo debería ser. A ver, no sé si quedar cuarto, pero. Hombre, si hay normal, alguien que piensa que Fnatic debe ser favorito, me parecería raro. Que sé que hay mucha gente que piensa, por lo que ha ocurrido los años anteriores, bueno, hace ya mínimo dos, que hay mucha diferencia entre la LEC y la LCS, pero Cloud9, si juega al nivel de las finales, al nivel de los playoffs, es mejor equipo que Fnatic. Que la historia nos dice que pueden pechofriar, que a lo mejor Blaver se fuma cuatro porros, no sería la primera vez. Pero el mejor Cloud9 de este año puede ganar a Fnatic sin problema. Que NA con Europa, ya sabemos que Europa es 10 veces mejor y que Mad Lions es un equipo que no representa el nivel de la LEC. Por favor. Y que Fnatic respecto a Mad Lions, que es tercero con cuarto en posiciones,
es como la diferencia entre T1 y un equipo europeo, pues más o menos lo mismo. Yo de verdad, es que yo espero que gane Fnatic, pero ojalá es que parece, sí, pero vamos. Aquí parece que Cloud9 es un equipo que es el gratis del grupo. Bueno, es un Seed 1 contra un Seed 3. Claro. Quiero decir, claro, que sí, que tiene Europa. Debería ser favorito Cloud9. Ya veremos. Primero de y mañana, todo. Y mañana espérate, bueno, mañana, perdón. Y en dos minutos espérate cuando hablemos de Dawnwon. Espérate, que se sorprenda. Iremos con ellos, pero primero de todo… Es un equipo regalado que G2 le tiene que meter el menú en 20 minutos, ya verás, ya. Primero… Uy, Enfric activado, tranquilos, calmados. Primero de todo, vamos a repasar el grupo, pero lo más importante, y es que hoy, empezando con una… Ya que empiezan los grupos, nosotros también empezamos hoy, primerito día, con un nuevo compañero de viaje, que hoy no tenemos por aquí porque lo vemos, lo apreciamos gracias al setup que hoy nos falta, que es el de Juste, pero hoy empiezan, de nuevo, nuestras predicciones de la mano de Goico, que no sé si Control las tiene por ahí. Si nos la puedes poner, pues yo contento. Ahí están, gente. Está bien perrón, ¿eh? Dale. Está perrón. Miren eso. Me gustan los colores, ¿eh? Me gustan los colores. Me gusta todo. ¿Quién ha puesto Virginiusis? Mark. Hostia. Grande. Está travieso, ¿eh? Cuidadito. Que es un B1, que es que tampoco voy a tirarte el triple, me parece. Me parece aceptable. Qué casualidad que todas mis friquillos me han puesto lo mismo, tú. Y sinceramente, viendo los 3-4 primeros días, sinceramente, me parece difícil quedarse con un día, porque me parecen todos días muy de puta madre para ver todo. A ver, es. Siempre hay que ver todos los partidos, pero me parece que tenemos unos cuadros, unos grupos, han dado unos grupos para. Que tengamos seis partidazos casi todos los días. Es que mira qué día empezamos hoy. Cloud9 contra Fnatic, G2 contra Dawnwon, Flynoisters contra 100 Thieves, JDG contra Evil Geniuses, T1 contra EDG y Genji contra RNG. Es que. Y el de mañana, que mañana lo veremos. Qué bonito es el mundial. Pero es que es una pasada esta fase. Qué bonito es el mundial, chicos. Qué pasada es esta. O sea, no hay ningún partido, de verdad, ni uno que digas vaya mierda. Es que es increíble, tío. No, es que con cualquiera te puedes quedar, los hay mejores y peores, pero todos tienen su punto y luego hay auténticos partidazos, que a nosotros nos encanta el Europa contra NA, el G2 contra Dawnwon, de repetir el duelo que ya se ha dado tantas veces en Internacional, pero que los dos últimos partidos del día, por ejemplo, son T1-EDG, Genji Royal, que podrían ser unas semifinales del mundo perfectamente esto. ¿Cuántas veces se ha visto? Además tienen ya su propio pique, ¿no? El T1 y DG es como de los partidos más míticos que hay también. Es muy de grupos. Desde el MSI de 2015 hubo grupos ese año en el Mundial y T1 le metió un meneo que te cagas. El año pasado, por ejemplo, recordemos que DG ganó el primer mapa sobrado y luego T1 le metió una paliza y pasó primero. Para mí este es el partido, de hecho, más debatible del día. Pero hay dos grandes debates. Y es, los coreanos en B1 son la mejor región. Salvo 2018, yo creo que el resto de años han vacunado al resto en B1. Y luego que a mí DG, pues, viendo cómo viene de China, no me ilusiona mucho. Tampoco es que T1 sí, ¿eh? Pero bueno, quiero creer yo que Gumayusi no va a ser gapeado por Viper level 2. Tendremos a Gumayusi. Así que nosotros a veces tenemos acá a Claps o tenemos a Craps. Pues habrá que ver si T1 tiene a Gumayusi o a Gumaluis, su alter ego de paquear según qué días. Vamos a ver, primero de todo, los partidos un poco con los que empezamos, lo veis un poquito rapidito, porque hoy, después de este programa, ya sabéis, tenemos el fútbol, pero luego hoy también, primerito día que empezamos, y así será durante la fase de grupos y más allá. Pero durante este mes, que tendremos mayormente fase de grupos, Wolves Maníacos, horita y media antes de que empiece la retransmisión. Y también podemos hablar un poquito más detenidamente. Primer partido, Cloud9 contra Fnatic. Muchachos, ¿qué hay que decir aquí? Solo diré que, a ver, hemos hablado. No quiero hablar de Fnatic. Se podía, ya sabíamos que venía, ¿no? Pero hasta hace un rato no había procesado que vamos a tener un Razor contra Blaber. O sea, no sé en qué universo vivimos, pero son dos jugadores que su mejor versión es espectacular. Pero su peor versión es una cocaineada. Son jugadores que acostumbran a pegar unas coin flipeadas increíbles. Y como alguno de los dos esté travieso, nos lo podemos pasar muy pero que muy bien, ¿eh? Yo creo que el mejor Cloud9 que hemos visto este año es mejor que el mejor Fnatic que hayamos podido ver este año, que creo que fue en Wolves, además. Pero no sabemos qué versión de cada equipo vamos a ver. Porque también hemos visto Cloud9s
bastante truferos, eso, con Blaber pegando la troleada del siglo, Fats travieso, etcétera. Fanática a ver qué humanoid viene, parece que bien. Entonces, para mí la incógnita es ver cómo llega cada uno al Mundial. Fanatic, más o menos, lo tenemos ya localizado, pero hace muchísimo tiempo que no vemos jugar a Cloud9, así que a ver cómo se han adaptado y a ver con qué nivel llegan. Aunque históricamente sabemos que es un equipo que DNA es el que más ha dado la cara siempre. La incógnita que me surge en este partido, porque a lo mejor incluso no lo sabremos hasta que empiecen partidos si es que hay cambio, es si juega Jaelisa, no juega Rux. Porque claro... Yo creo que casi, o sea, yo diría que casi 100% seguro juega Jaelisane. O sea, me sorprendería. Yo diría que también, pero la mosca detrás de la oreja la tengo. Lo que va a pasar, verás tú. O sea, lo que no deja de ser significativo que hayas conseguido cambiar tu sustituto, ¿eh? No deja de ser significativo. Cuando Sven le gapee Jaelisane y tu cerebro empiece a hacer contorsiones porque no está pudiendo entender lo que está viendo, es decir, ninguno de nuestros cerebros va a querer aceptar de ninguna de las maneras que Sven gapee a Jaelisane. No. Entonces sí que vamos a empezar en plan... Bueno, sacará la support. De chupitos, nada. Pero más empezar la noche para pa ver esto divertido, ¿no? Una cosa que tengo yo, claro, aparte de lo que ha dicho Mindfreak, yo creo que el caso de Rux sería en una situación desesperada de cara a la jornada única de la segunda vuelta, lo que yo creo. O por lo menos cambiar dentro de la segunda vuelta. Como el metagame sea el que ha dicho Doinbee de lo del midlaner support con primer objeto y build de support y jugar para el jungla, nos van a dar un meneo de tres pares de cojones, así que pero no Cloud9 en general. Veremos qué ocurre. Qué pena que no juegue Kuro, eh. ¿Tendremos Zilean Hecarim por parte de Cloud9? Cuidado. Pues de verdad que te cagas, eh. Cuidado. Yo creo, ese meta le beneficia un poco más a Cloud9 que a Fnatic. No creo que le venga bien a ninguno de los dos. No creo que a Fnatic le venga bien que el carry principal del equipo sea Razork, y tampoco creo que a Cloud9 le venga bien que el carry principal del equipo sea Blaber, ¿no? Pero por ejemplo, a los T1s y demás es un boost. Hombre, que tú dile... T1 y a Damwon les viene bastante bien. Hombre. A IDG y a JD Gaming les viene bastante bien también. Y luego hay equipos que les viene... Ni fu ni fa, a Topisport también le va muy bien eso, ¿eh? O sea, RNG y Gen.G les viene que ni fu ni fa, aunque creo que se podrían adaptar. Y luego hay equipos que les viene... O sea, que les viene bastante mal. Por ejemplo, a Rogue. A Rogue ese meta le viene de culo, no lo siguiente. La verdad, le viene ¿cómo? Horrible. ¿Me estás diciendo que no puedo dar cosas a comp? Bueno, no puede. ¡Ay, que no puedo jugar para comp! Ah, espera, que Larsen tiene que jugar supportive y no puede jugar escalado. Ah, que Malrang no puede gankear, tiene que poder farmear y buscar matar a todo el mundo a los tres ítems. Bueno, es evidentemente. Tenemos que jugar en vez de para bot para top. Bueno, pues ese tipo de cosas a Rogue, por lo que sea, no le beneficia mucho. Aún así, hasta que no lo veamos, yo no me la acabo de creer, ¿eh? Porque sí que es verdad que Doinbee ha dicho que un midlaner de la LPL, y yo me lo creo, ¿eh? Porque Doinbee no tiene por qué mentir. A Doinbee le soban las dos bolas durísimo. Tiene un historial del ex que te cae. Doinbee te liquea el 80% del mercado, todos los splits, pero no es que te lo liquea. ¿Cuántos dijo? Que Doinbee me está diciendo la verdad de que un midlaner de la LPL le ha dicho, que está en el mundial, le ha dicho eso. Yo me lo creo 100%. Ah, que el midlaner que le ha dicho eso se lo haya dicho sabiendo que igual lo iba a lecar y dejando info por ahí que igual le interesa soltar, o alguien del equipo le ha dicho, ¿sabes?, que le diga y qué tal. Eso podría ser otra cosa. ¿Sabes por qué me lo creo a medias eso? Uno o dos equipos chinos, también me lo creería. Y no sé si habrá funcionado bien o no. Han dicho que lo están jugando, que les esté funcionando o no. Igual a veces pero sí, a veces Mindfreak. No. En solo queue y en Champions queue, al único que hemos visto jugar ese tipo de perfil ha sido... Si no me equivoco, a Knight, y no tanto, no mucho, la verdad. Yo eso, la única parte en la que llevarte la contraria entre comillas, es cuando lo de liqueárselo para que lo... o decírselo para que lo liquee, conociendo lo puto orgullosos que son en ese aspecto, es en plan de, mira, vamos tan sobrados que cuéntalo si quieres.
pero me puedo equivocar. Sí, sí. Esta sí, es sí. mi suposición al respecto, conociendo a los asiáticos, lo que los consigo. Segundo lo partido donde juega Europa, y es en el que nos vamos a tener un poquito más, el resto los comentamos, dos frases ya, porque hoy tenemos un pelín de menos tiempo, pero ya hay partidazos. Además, a partir de mañana, ya con casi un primer día de grupos, tendremos un poco más de lo que hablar, más esta noche. 9:30, okay, Wolfsmaníacos. Tenemos Wolfsmaníacos, por sea, por supuesto. Hay que hablar del Mundial. Pero acabamos un poquito la rondita. G2 Danwon, que es el segundo partido. ¿Cómo lo vemos? Estreno de Danwon, estreno de G2, dos equipos que no hemos visto. Yo lo todavía. Veo. Yo es que. Mi favorito Danwon, yo creo. O sea, es no que para mí. Evidentemente, no creo que haya una diferencia. Aclarar una cosa, esto vale también para lo de Fnatic, ¿no? O sea, cuando nosotros o cualquiera hacemos una predicción, es en base a lo que había previo, lo que hemos visto hasta ahora. Yo no tengo la bola de cristal para saber si Danwon de repente va a pechofriar. Con lo visto hasta ahora, el nivel de Danwon y el nivel de G2, sobre todo el de la final y en general un poco en playoff, para mí Danwon es favorito, pero tampoco nivel imposible que G2 gane a Danwon, ¿no? Y menos en, claro, un, claro. en un mejor de uno. Pero yo creo que lo lógico y lo coherente, aquí, bueno, oye, el que quiera poner por corazón, yo confío en G2 y ponerlo, se puede poner sin ningún problema. Pero yo creo que con lo visto hasta ahora, Danwon debería ser ligeramente favorito. Sí, yo te iba a decir. Fnatic, yo creo. Una diferencia que dices sí. es favorito, pero. Se le puede ganar. Dime, Quentin. Es que para mí el gran problema de este emparejamiento, por. Que yo normalmente no soy fan de defender los estilos. En este partido, yo creo que las posiciones donde G2 tiene que ganar es peor en las tres que en Danwon. Salvo que. Bueno, es que ejemplo que Blade y Nuguri no se puede ser. Vale, por lo menos en dos son peores. La de Nuguri y Broken Blade, pues depende de lo que les dé. Capaces son de meterle Broken Blade un 5-0 o de fallar el flash con el muro y con Nuguri más de lo mismo. O meterle un 5-0 a Nuguri, que también se puede dar. Y en Boldin, por muy malo que sea el Boldin coreano, yo no tengo tan claro qué es por donde la gente va a ir, que se le gapee Targamas y Flaket. Pero. Habrá que ver. Habrá que ver. Luego están. Showmaker y Canyon, que eso ya, digamos, comen aparte. Y eso que nos fiamos bastante de Jankos y de Caps, porque no llevan dos días jugando, pero Showmaker y Canyon, además de ser campeones una vez del mundo, pues un rato saben de él. Y un rato Canyon, saben. El meta de jugar como Canyon, la jungla. Como el Canyon sea el Canyon de 2020 de jugar Graves y. Es complicado. Le viene bien duro y a Jankos no demasiado. Y a Jankos no tanto. Y a Jankos no mucho más. Luego, el resto de partidos que serían el Fly Nostres contra 100 Thieves, que creo que. En teoría el papel debería ser favorito, en teoría, entre comillas, 100 Thieves, pero yo me la he jugado con las ostras voladoras porque de esta región me espero cualquier cosa. Así que yo creo que si le pueden dar susto a alguna región de su grupo, puede ser NA. Además, Toa, tú lo has dicho muchas veces, 100 Thieves no es un equipo muchísimo sí. mejor que Evil Geniuses. No, similar. No, exactamente. Yo creo que es el partido en el cual puede haber sorpresa. Luego, JDG contra Evil Geniuses, que sí que es verdad que Evil Geniuses, este sería el partido que jugaría, por ejemplo, Mad Lions, de haber salido. Lo juega Evil Geniuses. Aquí, obviamente, hemos ido casi todos con JDG menos Mark, que ha sido travieso. Y luego los últimos. Una, o sea, de verdad, este partido le va a pegar. Freak. Yo creo. No freak. Nombre. J de Gaming, una gapeada a Evil Geniuses. Tiene pero pinta. Los va a poner del revés 40 veces. Van a seguir pinta, haciendo volteretas de la. A mí el duelo en jungla de este partido me apetece verlo, ¿eh? De verdad lo digo. Está curioso. El resto. El Canadi contra Inspired. Bueno, Inspired ya el año pasado con Rogue de buenas sensaciones. También contra, te digo, Quentin, que igual te encuentras que tiene cero líneas ganadoras Inspired y bueno, ya no te apetece tanto ver el matchup de la sí, jungla, por lo que sea. Sí, puede pasar. Y luego a ver el, tengo de a ver el bufo. A mi buen amigo Hope. Que, bueno, otro de los de Tier A y me parece a mí. Ese sí que le va a dar fuerte a Vulcan. Puede ser. Y luego los últimos partidos que luego comentaremos más en Wolfsmaníacos, pero para mí dos auténticos partidazos para cerrar la jornada, que son este T1 contra EDG, que hemos puesto casi todos, menos, si no me equivoco, menos Shiki, que ha puesto EDG, todos hemos puesto T1. Sin agaper. Aquí nos hemos amarrado a que creemos que T1 llega un poco mejor y seguramente también porque, como ha dicho Quentin, y razón tiene por lógica, el formatín del mejor de uno a Corea se le da bien. Sí, pero grupos. Que pueden ganar los dos chinos, sí, también. Pues sí, sí, o sea... sí, sí, obviamente. Hay una calidad de equipos que no se puede subestimar y luego dos equipos que comparten grupo y comparten también colores, que son RNG y GNG. Y aquí, aunque yo creo que el partido está más empatado, yo creo que hemos ido con uno de los que posiblemente es favorito al Mundial, que es GNG. El tema con GNG es lo que en lo que yo me baso para decir que para mí es favorito número uno. Yo no sé cómo le van a gapear el resto de equipos en líneas, que es lo que suelen hacer, y van a tener más dinero porque van a farmear ruler y sobre todo
Mr. Farmer más, mira, que el resto. Y que tampoco que... es el mejor momento de RNG, es que ya los nah, hemos visto también. Que es otro factor a tener en cuenta, que no es el Royal en su prime, ni mucho menos, que a lo largo del Mundial, como tantas veces ha pasado con diferentes equipos chinos, se puede recuperar y pueden acabar siendo buen equipo, pero a día de hoy, con lo que hemos visto, no me da una sensación de... debería ser 6-0 para Genjin. Debería. Allí se va a cumplir el... Debería ser 6-0 de 6-0 y con una cantidad de palizas, especialmente a Handrezips y a las ostras. Yo, de hecho, en el bingo puse la apuesta esa de tier 1 de un grupo sale 6-0 cuando vi este grupo. Dije, si hay un tío, si hay un sit 1 que puede salir 6-0 de un grupo, creo que es Genji del grupo D. Claro. O sea, creo que, así como en el resto, aunque haya un sit 1, creo que es más probable que alguien le fune un mapa. MSI, ¿no? Pero, a ver, viendo cómo vienen jugando y tal. Si alguien piensa que Genji está en el mismo nivel que Royal, a ver, no sé. Sería extraño. No hace menos de una semana, ¿no? Pues, gente, hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí la semana de eSport Maníacos, que con todo lo que hemos tenido esta semana, especialmente después de ayer, ha sido una locura. De verdad, hemos tenido unos números increíbles. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias por todo el cariño, por todo el apoyo. Seguid dando sub, porque es gracias a lo que nosotros... seguimos haciendo todo esto que a vosotros os gusta, y si queréis que sigamos haciéndolo, pues seguid apoyando vuestras cosillas con vuestros Prime y con vuestros Tier 1, 2 o 3. Ya sabéis el sorteo, las cositas de Riot Points más los cascos Razer Pro Barracuda de Razer. Y nosotros que nos vamos ahora con el 9 puntito, y media, ¿no? La previa, que lo preguntan. Pero, correctamente. 9 y media. Nos vamos ahora chicos. Con el fútbol, porque con el fútbol también hay que ir. Pero hoy, a las 9 y media y todos los días que haya Wolves, a partir... de las, bueno, 9 y media, ahora que el horario es a las 11. Cuando cambie, si cambia, ya veremos. Pero hoy a las 9 y media, hora y media antes de los grupos, horita y media de Wolves Maníacos. Así que, gente, nos vamos ahora con el fútbol, nos vamos ahora con los deportes tradicionales y a las 9 y media con Wolves Maníacos. Ha sido un placer presentar con vosotros. Han estado conmigo, por supuesto, Control, Quentin, Tata Amarillo y Enfric. Un besito para todos, gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vemos... hoy en Wolves Maníacos y con el Sport Maníacos, después de 2 días de grupo, volvemos el lunes. Un besito. Chao, sé feliz. Feliz fin de... Adiós.